Está rico, ¿verdad? Muy. ¿Y qué hora llegaste anoche, mijito? Que no te oí llegar. Bien tarde, porque tengo muchas cosas que hacer ahorita. ¿Cómo pinta tu día hoy, amor? Peor que el de ayer, porque tengo muchísima chamba. Hoy he ido al concierto y, pues, ya sabes, mil cosas que hacer. Claro. Te puedo pedir un favor. Solo no dejes tu teléfono en silencio, porque si no me contestas, me estreso. No te preocupes. Pues estar bien al pendiente de mi teléfono para que estés tranquila. Ay, gracias. Bueno, aunque yo creo que lo del celular no es el único problema. Juanjo, están recién casados, mijito. Yo creo que deberías dedicarle más tiempo a Wendy. Muchas gracias por sus consejos y por su preocupación, suegra, pero creo que nuestros problemas los tenemos que resolver en pareja, como usted bien dice, ¿no? Tienes toda la razón. Sí, sí. Bueno, gracias por el desayuno. Te amo. Bonito día. Igualmente. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? ¿Cómo que? ¿Por qué? Pues que sepa que no puede hacer lo que se le da la gana. Pero ya se fue todo enojado. Bueno, se fue enojado conmigo, ¿no? Por eso se lo dije yo. Para que me odie a mí, no a ti. Hijita, a los hombres hay que agarrarles la maña. Ya vas a ir aprendiendo, vas a ver, vas a ver. Bueno. Saria, te tengo una sorpresa. ¿Se acaban de ir de aquí? Chris Vega y su mamá después de reclamarle a Charlie que lo sacara del concierto. Perfecto, eso quiere decir que funcionó la tagueada que me pediste que le hiciera. Exactamente, así que ahora necesito que los entrevistes a los dos para tu canal. Claro que sí, cuenta con eso, pásame los datos. Ahorita te los mando. Va, perfecto. ¡Órale! ¿Te gusta? Mucho. Oye, ¿quieres algo de tomar? No sé, ¿algo? ¿Agua? ¿Cualquier cosa sin alcohol? Ah. Oye, te lo juro que no te quiero sermonear, pero ¿por qué te escapaste? Pues porque estaba cansada de estar encerrada. ¿No estabas bien ahí? Sí, sí estaba bien ahí, pero también estoy bien acá. Puedo estar bien por mis propios medios. Está bien. ¿Para qué lo vas a usar? Veme a los ojos, ¿para qué lo vas a usar? Te juro que son para unas fotos, en serio. ¿Promesa de tío? Sí. Conste, esa no se rompe. Ya lo sé. Ok, órale. Gracias. ¡Uy! ¡Órale! ¿De quién es esto? Tú no sabes patinar. No, no es mío, ¿eh? Es de mi novio, Ruco. ¡Ruco! No. ¿Qué onda, güey? Le dejaste la lengua a tus guarros, ¿verdad? ¡Ruco! ¿Qué vas a ver? ¡Vanessa! ¿Estás viviendo con este tipo? ¿Otro qué? Eric, no empieces. No te imaginas lo que es vivir con mis papás. Ah, no tengo idea. La estás regando, ¿eh? Mucho. Reguetoncito, bájale. Vanessa es una mujer libre e inteligente que puede hacer lo que se le dé la gana, ¿sí? Espero que sí seas inteligente. ¡Eric! Vale, no vayas. ¡No, Eric, espérame! ¡Vanessa! ¡Eric! ¿Le rindes cuentas a ese güey, Vane? Eric, please. Please no me hagas lo mismo que mis papás, que no confían en mí. Estás poniendo bien difícil. ¿Pero por qué dices eso? Oh, a ver, Vane, quieres estar sola y esa parte la entiendo perfecto. Pero vivir con este tipo... Pero es que Ruco no es una mala persona. Vanessa, es un dealer. Ya no. Estamos limpios y quedamos que nada de venta ni consumo de drogas. Y estamos buscando trabajo. Esa gente nunca cambia. ¿O sea, estás diciendo que yo nunca voy a cambiar? Tú eres diferente, perdón. Ruco es una buena persona. Y en serio está cambiando. Dale una oportunidad. Eres mi mejor amigo. Y no quiero que nos pase lo mismo que pasó con mis papás. No. Ahí soy yo. Ahí no.
No me digas que estás así por toda la pelea con Chris. No, ¿cómo crees? Es Vanessa. No sé nada de ella. No sé, me siento mal, no dejo de pensar en ella y... ¿Cómo quieres que haga un concierto si tengo la cabeza en otro lado? No te preocupes. Yo creo que ya todo se va a arreglar, hay que darle tiempo nada más.